Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimmy Ortiz y bienvenidos a Blue Gore. Continuando con la temporada de Halloween, quise hacer este tutorial de maquillaje que es un cerdo rebelde, Rebel Swine. Y no me voy a extender mucho, así que comencemos de una vez con el maquillaje porque tiene un proceso largo, así que vamos de una vez al maquillaje. Lo primero que hice fue crear una prótesis de dientes para mi cerdo con porcelain y cron que al momento de secarse da el aspecto de diente sólido. Mientras se seca, pasé a la nariz que fue creada con una prótesis de látex sencilla que no tiene mucha ciencia, y para ello lo que voy a estar utilizando es mi Life Casting, que es un molde de mi propio rostro creado con yeso, y sobre él lo que voy a hacer es moldear toda la prótesis de cerdo que llevaré puesta en el resto del tutorial. Para moldear estoy utilizando plastilina escolar y yo siempre trato de buscar la más suave y moldeable, y con mucha paciencia y dedicación empiezo a crear lo que es la nariz del cerdo. Luego empecé con las capas de látex, que es un proceso que ya lo conocen ustedes en otros videos míos, y puse 4 capas de látex y entre cada una de ellas dejé secar. Luego, con mucho cuidado y con ayuda del polvo translúcido, empiezo a retirar la prótesis del molde y listo, nuestra prótesis ya está perfecta para adherirla a nuestro rostro. Y pues este proceso me demoré más o menos alrededor de 2 horas, así que no es un proceso tan rápido, pero sí, pues queda muy chévere si lo hacemos bien. También le di color con una base de mi mismo tono de piel y pasamos ahora a la aplicación en el rostro. Bienvenidos a mi rostro, que ya está preparado y listo para transformarse. Cuando se hacen este tipo de prótesis con un molde exacto, las prótesis quedan más precisas y no vamos a batallar tanto con la aplicación. Y estos son los pasos para aplicar el prostético. Paso 1. Vamos a poner el prostético en su lugar y con base blanca vamos a dibujar el boceto de donde estará nuestro prótesis. Paso 2. Ponemos látex sobre la marca que hicimos y esperamos que se seque. Paso 3. Repetimos el mismo proceso en todos los orillos del prostético. Paso 4. Ponemos el prostético en su lugar haciendo que el látex se una y quede bien pegado. Paso 5. Arreglamos detalles. Paso 6. Aplicamos otra capa de látex en el borde de la prótesis para desvanecer cualquier imperfección. Y paso 7. Bailamos mientras se seca. Apliqué látex en el resto de las mejillas para darle un aspecto de tocino rebanado y esperé que se secara para darle sus respectivos colores y profundidades. También apliqué látex en la nariz para darle un aspecto húmedo y el resto lo cubrí con polvo translúcido. Hice las colorizaciones y sombreados en el resto del rostro y por último puse los dientes en su lugar fijándolas con más látex. Y por último solo me queda colocarme este traje de cerdo rebelde, que es un gabán de cuero que conseguí en Donatello Disfraces, que es la tienda que está patrocinando estos videos con los trajes. Así que los invito a que vayan si están en Bucaramanga y se prueben todos los trajes que tenemos en Donatello. En esa misma tienda también estoy maquillando, así que si ustedes tienen alguna idea para Halloween y quieren que los maquille, vayan y separen su cita con tiempo porque se están ocupando rápido de los turnos. Este sponsor es válido únicamente para Bucaramanga porque es la zona donde me encuentro en estos momentos, así que si ustedes son de otros países, de otras ciudades, lo siento, pero no va a poderlos maquillar. Y bueno, ese es el maquillaje que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y le den like. Por favor, no se vayan a ir de este canal sin darle hit a la campanita de notificaciones para que estén pendientes y les lleguen las notificaciones de todos los videos que subo a la semana. Si quieren ver más tutoriales de maquillaje, les agradecería muchísimo que se suscribieran a mi canal para darme cuenta de que les está gustando. Recuerden que mis redes sociales están en la caja de descripciones. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, Behance y un montón de redes sociales más, y que se pueden suscribir con tan solo un clic. Mi nombre es Jimmy Ortiz y muchas gracias por ver Blue Gore. Nos vemos después. Chao.